Con esta celebración de la Eucaristía nos disponemos a vivir con devoción el primer acto de las fiestas en honor de Nuestra Señora del Pino, que es la bajada de su venerada imagen desde el camarín hasta las naves de esta basílica, en la que permanecerá hasta el próximo día 18. Serán 15 días privilegiados en los que Nuestra Madre del Pino quiere estar más cerca de todos sus hijos e hijas, para dialogar con todos y cada uno de ellos y ellas, para escuchar nuestros ruegos y para invitarnos a escuchar el mensaje de su Hijo, que nos hablará con claridad e insistencia en estos días. Venimos nuevamente con fe, con el deseo ardiente de experimentar en nuestra vida la misericordia del Señor. Venimos con sed de Dios, de su palabra y del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Tener a todos sus hijos reunidos en torno a la mesa. Vamos a celebrar esta fiesta. Nuestra madre hoy se alegra de tener a sus hijos e hijas acompañándoles en torno a la mesa del altar. Vamos a disfrutar de esta celebración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Al comenzar nuestra celebración, con sencillez, reconozcamos todo lo que nos impide ser fieles seguidores de Jesús. Arrepentidos, humildemente pedimos perdón. Lectura del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre conocerá el designio de Dios? ¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguros nuestros razonamientos, porque el cuerpo mortal oprime el alma y esta tienda terrena abruma la mente pensativa. Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, ¿quién rastreará lo que está en el cielo? ¿Quién conocerá sus designios si tú no le das sabiduría y le envías tu Santo Espíritu desde lo alto? Así se enderezaron las sendas de los terrestres. Los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por la sabiduría. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de polvo, diciendo retornad hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y le dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Que no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa encima los cimientos y no pueda acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. Porque rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Terror, terror, ay terror, qué lindo estás, qué bonita está la Virgen en lo alto de su altar. ¿Quién no ha cantado alguna vez esta copla en algún momento de su vida? Especialmente por esta fecha, con la llegada del mes de septiembre. Y es que hoy, esa belleza que se encuentra en su camarín, nuestra Madre, la Virgen del Pino, nos ha convocado a cada uno de los que estamos aquí y a las personas que la siguen a través de los distintos medios de comunicación para celebrar la Eucaristía en esta Basílica que celebra su centenario como tal. Hoy, cada uno ponemos nuestra mirada en ella para contemplar cómo baja de su camarín y se pone una vez más a nuestra misma altura. Les invito
a que hoy lo hagamos desde una actitud concreta que hemos escuchado en la palabra de Dios que se nos ha proclamado. Una actitud que ella no dejó de vivir en su vida en ningún momento, ni en los peores momentos que les tocó vivir. Al pie de la cruz. Esa actitud es el ser discípula, el ser seguidora de su Hijo Jesucristo. En el Evangelio hemos escuchado cómo Jesús nos propone en qué consiste ser discípulo y cuáles son algunas de sus condiciones para vivirlo. Y es ahí donde esta tarde se vuelve nuestra mirada a la Madre de Jesús, que fue la primera discípula, y contemplándola a ella, descubrir la invitación a seguir viviendo cada uno nuestro ser discípulos de una manera más coherente y auténtica como ella lo vivió. Jesús, ante mucha gente que le acompañaba, les dijo que para ser discípulo había que posponer a la familia y a sí mismo, llevar el peso de la cruz detrás de él y renunciar a todos sus bienes. Tres condiciones fundamentales en el seguimiento de Jesús. Ser discípulo conlleva posponer a la familia y a sí mismo. Dejar atrás tus proyectos, tus sueños, tu propia historia. Dejar de ser tú el centro para que lo ocupe Dios. No es fácil dejar de ser los protagonistas, porque nos encanta siempre ser el centro de todo lo que hacemos. Y así experimentamos muchas veces que si yo no hago tal cosa, parece que no sirve. Que si no estoy yo, esto no va a salir. Que cómo no voy a estar yo para echar una mano. Son expresiones que hemos dicho o escuchado alguna vez en nuestra vida. El discípulo es aquel que le deja el protagonismo de su vida y de su historia a Dios. El que busca poner en el centro al Señor y no tanto su imagen, su poder o su conocimiento. Y María lo entendió desde el principio. Cuando Dios se le presentó por medio del ángel en la Anunciación para decirle que quería que fuera ella la que engendrase al Hijo de Dios y que desde aquel momento estuviera en el centro de su vida, en medio de las dudas, la incomprensión y la sorpresa, María solo pudo decir: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí, dejarse hacer, estar dispuesto a que Dios ocupe el centro, estar dispuesto a cambiar, a responder lo que Dios quiere de mí, aunque me cueste, aunque suponga un esfuerzo grande, aunque tenga miedo a cumplirlo. No creas que María, siendo adolescente, no experimentó todos estos sentimientos, pero aún así respondió, dejando que Dios ocupara desde entonces el centro de su vida. ¿Cuánto nos gusta tener la última palabra en todo? En nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones, en nuestras opciones y decisiones, también nos gusta tener la última palabra. El discípulo que pone en el centro al Señor es aquel que no tiene la última palabra en su vida, sino que deja que la tenga otro, que se deja interpelar por esa palabra del Señor que siempre llega a nuestra vida. Te invito a que puedas pensar en esos momentos de tu vida
en los que no has tenido la última palabra, en los que te has dejado hacer, en los que has dejado atrás tus proyectos, tus sueños, tus protagonismos, tus propias fuerzas, para que las tenga el Señor, ¿cómo te has sentido? ¿Qué has experimentado? Ser discípulo es llevar el peso de la cruz detrás de Jesús. El discípulo es aquel que, llevando la cruz de cada día, quiere coger la vida con sus propias manos, viviendo alegría y tristeza, fracaso e ilusiones, esperanza y adversidades. Cuando uno tiene la capacidad de coger y llevar su vida con sus propias manos, estando dispuesto a caminar con ella, está dispuesto a iniciar un camino de seguimiento como discípulo del Señor Jesús. Volvamos nuestra mirada a ella, la discípula por antonomasia, la que sin saber cómo y por qué desde su adolescencia empezó a coger la vida con sus propias manos ya desde su seno. Tuvo que elegir y responder a un proyecto totalmente nuevo para ella, como lo acabamos de ver. Tuvo que cargar con la cruz de la incomprensión en su vida. Una de ellas, al digerir aquellas palabras tan duras para una madre desesperada, después de estar varios días buscando a su único hijo que se le había perdido, al encontrarlo en el templo, le dice Jesús: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? María cargó con la cruz del insulto, cuando tantas veces, delante de su cara de madre, tuvo que escuchar que su hijo era un comilón, un borracho, y siempre en compañía de prostitutas, pecadores y enfermos. María cargó con la cruz del dolor y de la muerte. Desconozco si hay para una madre dolor más grande que perder a un hijo, y perderlo de forma tan injusta y cruenta al ser crucificado como un ladrón y un delincuente. Y aún así, María supo seguir caminando como seguidora de Jesús, siempre detrás de Él, en un esfuerzo por seguir contemplando y acogiendo lo que estaba viviendo. Se marcha con los demás apóstoles y discípulos y se une a ellos para rezar, tal como nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. María nos enseña que el que quiere coger la vida con sus propias manos, cargando con la cruz de cada día, tiene que ser una persona de oración, que parte de su día lo dedica a encontrarse con el Señor. Y para ello es necesario contemplarla y mirarla desde Dios y con los ojos con los que Dios nos mira y sueña nuestra vida. Y eso solamente lo podremos conseguir si reservamos un tiempo privilegiado a la oración y a la contemplación. Probablemente esta tarde o en estos días te acercarás a esta basílica a encontrarte con tu madre, la Virgen María, Nuestra Señora del Pino. Además de tocar su manto o el trono, de sacarte una foto a su lado para ponerla en el Facebook o de perfil en tu WhatsApp, siéntate un rato a su lado para contarle desde el silencio de tu corazón tus preocupaciones, tus fracasos, tus sueños y alegría, aquello que en este momento más te preocupa y te produce desasosiego. Y pídele que te ayude a coger toda esa vida con tus propias manos y te dé capacidad, fuerza y valentía para vivirla, para asumirla
viviendo cada momento con la intensidad necesaria. Podríamos preguntarnos, en este momento de mi historia personal, ¿qué es lo que más me cuesta coger con mis propias manos para vivirlo como un seguidor y discípulo del Señor? Es curioso, en una sociedad como la nuestra, donde sigue primando el tanto tiene, tanto vale, el ser discípulo de Jesús no tiene nada que ver con esta máxima. Y una vez más, nos hace ir a contracorriente de este mundo. El que no renuncia a sus bienes no puede ser discípulo mío. Hoy el triunfo está en el tener, en el poder, en tener buena imagen, el bienestar, el poner muro y muchas otras cosas más. Y nos cuesta entender que Dios triunfa perdiendo todas estas cosas, que no las necesita y no son una prioridad para Él. Dios triunfa entregándolo todo, incluso hasta lo más valioso, su propio Hijo. Y María nos lo demuestra una vez más. Ella no necesitó de ningún tipo de bienes, ni de ninguna imagen, ni poder, para que Dios se fijara en ella para ser la madre de su Hijo. Una chica de Nazaret, en un pueblo pequeño y humilde, sin ningún tipo de estudios ni cualidades que pudiera destacar en su inicio, supo acomodarse hasta tal punto que su hijo llegó en un pesebre, sin nada, envuelto en un simple pañal, rodeado de aquellos pastores, pobres, marginados, siempre en las afueras y en los márgenes de los pueblos y de los caminos. Para vivir las cosas más fundamentales de su vida, María no necesitó tener bienestar, seguridades, riquezas ni poder. Ella vivió desde la sencillez más absoluta, desde la humildad sin límite, porque ella fue la portadora de la mayor riqueza, su Hijo Jesucristo. Y desde el momento de su encarnación hasta el momento extremo de la cruz, experimentó que no había mayor riqueza que seguir las huellas del Señor. Vivir así supone vivir de una forma muy concreta y determinada. Estar desprendido de todo lo que nos ata y nos da seguridad. Estando al lado de los más pobres. Estando al lado de aquellos que no cuentan. De aquellos que no tienen voz. O que aún teniéndola, se las robamos y los invisibilizamos. Cuando uno descubre en su vida que Dios triunfa perdiendo, que Dios triunfa entregando su vida, estando con los últimos y con los que no cuentan, viviendo como uno de ellos, siendo libre porque no está atado a nada ni a nadie, ya no querrá vivir de otra forma, ni estar en otro sitio, ni con otras personas. Permítanme compartir una experiencia personal. En mis pocos años de sacerdocio, de las experiencias más gratificantes que he vivido como persona, cristiana y sacerdote, ha sido cuando he estado de capellán en el Hospital General de Lanzarote y ahora de capellán voluntario en la prisión de Las Palmas II en Juan Grande. ¿Cuánto bien me hace estar en medio de las personas más desfavorecidas, de las personas que por no tener, no tienen salud ni libertad, pero entregan lo mejor que llevan, su ser persona, digna de ser amada y querida? ¿Cuánto bien nos hace vivir desprendido, sin ataduras de ningún tipo, simplemente acompañando y amando a las personas, especialmente aquellas que no tienen nada?
Estamos terminando el año santo de la misericordia, convocado por el Papa Francisco. Misericordia significa entregar el corazón al más necesitado, al que más lo necesita. Qué bueno sería si cada uno pudiéramos vivir esta misericordia que Dios nos regala, para que a su vez seamos nosotros humildes portadores de ella y la llevemos a los demás, especialmente a esas personas que más la necesitan. Que esta sea nuestra verdadera preocupación, entregar toda nuestra vida, nuestro corazón, al que lo pueda necesitar, que es el bien más precioso que tenemos y del que podemos disfrutar y compartir con los demás. Qué hermoso contemplar cómo en estos días todos los caminos llegan hasta esta basílica para encontrarse con nuestra Madre, la Virgen del Pino. Pero más hermoso sería si cada uno hiciéramos este camino con el deseo y la petición de ser cada vez mejores discípulos del Señor, como lo es nuestra Madre, la Virgen María. Bondadosa Madre de Misericordia, Nuestra Señora del Pino, tú que movida por el Espíritu Santo, te acercas esta tarde a cada uno de nosotros, en esta bajada desde tu camarín, discípula y abogada nuestra, esperanza del pueblo canario, ayúdanos a cada uno de nosotros a imitarte viviendo como tú lo hiciste, siendo mejores y más auténticos discípulos, poniendo en el centro de nuestra vida a tu Hijo Jesucristo, siempre detrás de Él, llevando la cruz a cuestas, renunciando a toda riqueza y bienes que nos puedan alejar de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que alcancemos las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que con nuestra manera de vivir y con nuestra palabra seamos testigos de la luz de Jesucristo. Roguemos al Señor. Por los que lo han dejado todo para seguir a Jesús y dan testimonio del Evangelio, que vivan con mucho gozo su entrega, roguemos al Señor. Por los enfermos, los ancianos, los que están en paro, por los matrimonios y familias en dificultades, roguemos al Señor. Por los jóvenes que no creen, pero se sienten atraídos de alguna manera por Jesucristo, que puedan llegar un día a encontrar la alegría de la fe, roguemos al Señor. Por las vocaciones cristianas, a la vida religiosa, misionera, al ministerio sacerdotal y por nuestro seminario diocesano, roguemos al Señor. Por los que nos hemos reunido hoy en esta basílica para celebrar la Eucaristía, que la palabra que hemos escuchado y el cuerpo y la sangre de Cristo que recibimos den fruto en nuestras vidas, roguemos al Señor. Por cuantas personas peregrinan cada año a este santuario de Nuestra Señora del Pino, para que sean fortalecidos en la fe, animados en la esperanza y cimentados en el amor, roguemos al Señor. Acoge, Padre bueno, estas súplicas que te presentamos, especialmente las que cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón,
tú que vives y amas por los siglos de los siglos, hermanas y hermanos, para que trayendo al altar nuestra vida nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida a la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Este es el sacramento de nuestra fe.
Si pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, días en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora procedemos a la bajada de la imagen, y qué bueno es que cada uno no solamente mire, sino nos dejemos mirar. Allí hay un cartelito que nos dice: vuelve hacia nosotros esos tus ojos misericordiosos. Qué bueno que nos dejemos mirar por la Virgen y que esa mirada penetre en nuestro corazón, para que del mismo modo que ella nos mira a nosotros con ese cariño, con esa seriedad, con esa profundidad, también nosotros miremos a nuestro semejante. A ver cómo abrimos los ojos del corazón para ver cómo la Virgen nos ve. Ahora vamos a ver.
hecho que ese grito sea el silencio desde nuestro corazón. Con una voz...